Y para incoherente para ti, para mi gente, que no te miente, que te trae las cosas en caliente, papi. Mira, escucha, si te gusta mi canal, pues suscríbete aquí. Aquí le das una suscripción que viene aquí en este extremo, en rojito. Suscríbete al lado de una campanita, te suscribes ahí a mi canal. Estas son denuncias que hago yo de las cosas que pasan, las cosas que no debieran estar ahora mismo por un montón de razones, sobre todo por el COVID, porque no puede haber tanta escombrera ni tanta basura tirada aquí. En este caso, pues aquí hay una indisciplina ciudadana. Si te gusta mi canal, suscríbete al canal, le das aquí al like, que es una manito así, y aquí le das una campanita que está aquí abajo donde dice suscríbete. Lo que te traigo hoy es esto, simplemente enseñarte lo que no se puede hacer. Estamos cerquita a poquitín de la zona de playa, muy pegadito donde aparcan los coches. En un terraplén como este aparcan los coches, porque esto lleva años aquí. Estas son calitas, son playitas que son muy conocidas por el pueblo, por la gente que viene aquí todos los días, y más ahora que está todo paralizado. Pues fíjate tú, todavía no hay un tramito que se haya hecho, un aparcamiento pequeñito que quepan 20 cochitos, porque aquí sobra tierra, sobra mucha tierra, y la playita está muy cerca. Abajo hay como un espacio para detenerse ahí con el tema de las caravanas, pero bueno, a lo que íbamos. Aún así, esto está aquí lleno de basura, tierra, gente que aprovecha y tira aquí escombrera. Esto no puede suceder, señores. Esto yo lo enseño para que las instituciones tengan que ver con esto, pues recojan. La culpa no es de las instituciones, lo entiendo. En este caso no es de las instituciones, esto está muy alejado. Pero si yo me detengo a mirar, porque sospecho que estas cosas pueden suceder, más en esta época que estamos dando de lado de todas las cosas, mucha gente irresponsable, señores. ¿Por qué no lo puede hacer una institución? Tiene que venir a dar órdenes y decir que esto no puede seguir así. De todas maneras, esto no es culpa, esto es una culpa ciudadana, porque aquí viene la gente y tira. Aquí, en espacios, digamos, verdes, en espacios típicos, rurales, no sé qué, tal, muy próximo a la playa, donde viene la gente a pasárselo bien, a aparcar sus coches, a hacer fotos y tal, incluidos los extranjeros, y vienen aquí y tiran toda esta cantidad de basura que estamos viendo aquí ahora, señores. Esto es lo que no puede estar sucediendo. Nada, que venía a enseñarte solamente esto. Te pongo la fotito ahí, Taipei Incoherente, para mí, para mi gente, señores. Que tengan un lindo día. La situación que estamos viviendo ahora mismo no es la más lejana que ocurran estas cosas. La gente tiene dejadez, igual esto lleva aquí mucho rato. Yo me tomé el tiempo, como siempre, de bajarme del coche y venir hasta aquí sospechando que había basura, porque siempre hay algo que me dice que hay basura, pero la gente que tiene que ver con esto, servicios sociales, el que sea, alguien que es responsable de estas cosas, por decreto, por el cargo que tenga, pues señor, aquí se los traigo y se los enseño. No culpo a nadie, simplemente le digo a la gente que no sean irresponsables ni hagan esto. Pero la dirección tiene que dejar esto así y venir, tomar medidas, limpiar, hacer brigada, y yo que sé cómo lo va a hacer, te lo digo, porque de todas maneras siempre se va a ensuciar, y si cada vez que se ensucia vamos a buscar el culpable y no vamos a limpiar, pues esto, no cabremos en la isla nunca de tanta basura. Señores, Taipei Incoherente, que tenga un lindo domingo. Para mí, para mi gente, estamos en el mes de abril 2021. Esto se va deteriorando y cada vez me encuentro con una cosa de esta así, a lo bestia. Y más. Esto está pegadito a la playa. Se los puedo prometer que está, la gente que frecuenta venir aquí saben de qué estoy hablando. Les paso la fotito y tal, y ya se los dejo ahí a ustedes para que opinen y para que tomen conciencia aquellos que todavía siguen tirando basuras aquí. Muchas gracias, señores. Estamos en el sur
de Gran Canaria. Estamos entre Maspalomas, entre Melonera y Arguineguín, en esa zona más o menos, ubícate por ahí. Pero que lo sepa todo el mundo por si no los conoce. Son bonitas costas, bonitas playitas, bonitas calitas, pero hay inconsciencia ciudadana. No culpo en este caso, ya digo, a los servicios sociales, ni a ningún ministerio, ni a ningún político, pero sí lo dejo aquí plasmado para que se tome medida con esto. Ahora sí responsabilizo a alguien que tenga que ver con esto, porque esto no va a estar aquí deteriorándose, porque hoy esto está así, dentro de 15 días tendrá 10 centímetros más a la redonda y dentro de un año será un kilómetro. Muchas gracias, señores, ahí se los dejo. Taipán Incoherente, para ti y para toda mi gente. Míranos en Facebook, míranos por aquí en YouTube, y nada, que tengas un lindo domingo. Nos vemos, saludín, gracias, señores. Basurero que hay aquí, miren esto aquí, esto es escombro, ¿ves? Aquí cemento hay ahí, aquí hay nevera, aquí hay electrodoméstico. Esto está a un poquito de la costa. Aquí aparcan coche y nos vemos aquí rodeado de escombro, sin miseria, ¿eh? Aquí tira lo que haga falta, por ahí para atrás también, yo no voy a llegar hasta allá atrás, ya tengo, te pongo las fotos ahí del paseo que hice a la redonda. Y esto es una inconsciencia ciudadana que no debemos permitir, ¿me entiendes? Pero si lo enseño aquí, por si acaso se nos ocurre una brigada o alguna institución viene y a limpiar y a recoger esto, porque de alguna manera esto no puede seguir aquí, porque seguirá creciendo. Y nada, aquí se los dejo, señores. Un poquitico de todo, y ahora te enseño la cercanía que tiene con la playa, con el mar y con el aparcamiento. Muchas gracias. Expliqué antes, señores, aquí está. Aquí está todo el aparcamiento, aquí están todos los coches, está la gente regresando, está la playita y están las calitas. Aquí viene la zona de caravana, no me expando más por el tema de las matrículas de los coches, pero aquí te lo dejo todo tranquilito, aquí bien, tranquilito, para que veas que no engaña. Aquí estoy renovando, aquí está atrás, estas son las calitas que vienen por aquí, estos son los cochitos, las funciones y tal. Y aquí atrás está todo el basurero ese aquí, que es impresionante cómo la gente puede hacer eso, ¿sabes? Y hay basura industrial. Y nada, se lo dejo aquí a las instituciones para que lo sepan.